gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Clínica 4. Clase número 3. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar, todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar. Suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Desde la antigüedad, como lo demuestran las descripciones del papiro de Ebers del año 1500 antes de nuestra era. En el siglo II, Areteo de Capadocia lo llamó diabetes, que significa pasar a través de. En el siglo XVII, Thomas Willis le añadió el término mellitus, que significa miel. Entre los hechos que marcan hitos en la historia de la enfermedad está el descubrimiento de las células beta del páncreas secretor de insulina por Langenhans. El descubrimiento y utilización de la insulina por el profesor Banting y su alumno ayudante Best y la introducción de los hipoglicemiantes orales en la década de los 50 del siglo XX. Esta enfermedad está catalogada como una pandemia mundial, pues afecta alrededor de 200 millones de personas y tiene un elevado índice de letalidad. Es una entidad en cuya prevención, control y rehabilitación el papel más importante es el del médico integral comunitario, quien puede actuar sobre los factores de riesgo para evitar la aparición de la enfermedad y brindar educación diabetológica al paciente y familiares para controlar y evitar la aparición de complicaciones. Al concluir esta actividad, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, morfofisiológicos y morfofisiopatológicos con la diabetes mellitus. Identificar los factores de riesgo que se relacionan con la aparición de esta enfermedad. Describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de la enfermedad. Seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de la diabetes mellitus. Seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de esta entidad. Esta entidad es un síndrome clínico metabólico caracterizado por hiperglicemia, glucosuria, cetonemia y cetonuria, debido a un déficit absoluto o relativo de insulina, que se traduce en alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, en cuyo origen intervienen factores genéticos y ambientales, con afectación multisistémica y de evolución crónica. Los datos epidemiológicos demuestran que la diabetes mellitus es un grave problema de salud pública mundial,
pues tanto en países desarrollados como los que están en vías de desarrollo, su prevalencia va en incremento. Actualmente se estima que alrededor de 200 millones de personas la padecen, y para el 2025 serán 300 millones los enfermos. Desde hace varias décadas, esta entidad está entre las primeras causas de muerte, la que se incrementa a partir de los 65 años de edad. Por otro lado, la diabetes mellitus se comporta como factor de riesgo mayor, pero controlable, para padecer aterosclerosis, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica e infecciones como bronconeumonías y pielonefritis, las que pueden ser letales. Por su vigencia y por su utilidad en el momento de decidir la conducta terapéutica, estudiaremos la siguiente clasificación etiopatogénica. La diabetes tipo 1, en la que existe un déficit absoluto de insulina debido a la destrucción de las células beta, por procesos autoinmunes o por causa desconocida o idiopática. La diabetes tipo 2, en la que el déficit de insulina es relativo y se debe a resistencia a la acción de la hormona y en la que puede haber o no defecto secretor. Otros tipos etiológicos de diabetes mellitus son defecto genético en la diabetes lipoatrófica, defecto cromosómico como la enfermedad de Down, enfermedad del páncreas exocrino como la fibrosis quística y la pancreatitis crónica, endocrinopatías como el síndrome de Cushing, la acromegalia, el feocromocitoma y la diabetes mellitus inducida por medicamentos como los glucocorticoides y las tiazidas. Otro grupo importante lo constituye la diabetes gestacional. El factor etiopatogénico que define a la diabetes mellitus tipo 1 es el déficit absoluto de insulina debido a la destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans. En algunos pacientes hay evidencias claras de autoinmunidad, como la presencia de anticuerpos antiinsulina y antiácido glutámico descarboxilasa, pero en otros pacientes no hay prueba de que participe un proceso autoinmune. En el origen de la diabetes tipo 1 participan los siguientes factores: la predisposición genética a padecer la enfermedad, como lo demuestra la tasa de concordancia más elevada entre gemelos monocigotos, y otro factor lo es la predisposición conferida por los genes alelos de la clase 2 del sistema principal de histocompatibilidad o HLA. También influyen factores ambientales, como lo demuestra el hallazgo de prevalencias más elevadas en determinadas áreas geográficas, como los países escandinavos, y la nutrición, como es el caso del consumo de proteínas contenidas en la leche de vaca en las primeras etapas de la vida. El evento que caracteriza la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2 es el déficit relativo de insulina debido a hiposecreción y a resistencia a la acción de la hormona en los receptores periféricos. Esta enfermedad es de origen multifactorial, en la que participan factores genéticos evidenciados en la gran agregación familiar, factores ambientales como son la inactividad física o sedentarismo, factores nutricionales como el consumo de alimentos de alta densidad energética y ricos en grasas saturadas, en azúcares refinados y pobres en fibras, el peso corporal y la distribución de la grasa
como se ve en las personas obesas con distribución abdominal, y otros factores como el estrés y ciertos medicamentos ya mencionados. Para profundizar en estos aspectos etiopatogénicos de la diabetes mellitus, debes revisar tu libro de texto. Las manifestaciones clínicas que caracterizan a la enfermedad pueden tener un debut brusco, como en la diabetes mellitus tipo 1, o un comienzo insidioso, como es el caso de la diabetes mellitus tipo 2. A su vez, esta afección puede debutar con síntomas y signos generales como la poliuria, la polidipsia, la polifagia, pérdida de peso, infecciones mucocutáneas, retardo en la cicatrización de las heridas o a una complicación. La diabetes mellitus es una enfermedad multisistémica, es decir, con afectación y expresión clínica en varios sistemas del cuerpo. Teniendo en cuenta esto, las manifestaciones clínicas se dividen en manifestaciones cardiovasculares, entre las que están la angina de pecho y el infarto agudo del miocardio, que en estos pacientes puede ser silente. La miocardiopatía diabética, la hipertensión arterial y la neuropatía autonómica cardiovascular. Las manifestaciones oftalmológicas expresadas en forma de retinopatía diabética como una de las principales causas de ceguera en el mundo: cataratas, blefaritis, conjuntivitis, iritis, entre otras. Las manifestaciones cutáneas más frecuentes son los forúnculos, abscesos piógenos, vulvovaginitis, balanitis por cándida, onicomicosis y la lipodistrofia insulínica. Entre las manifestaciones renales infecciosas de más frecuente presentación están la pielonefritis, la cistitis y la papilitis necrotizante. Mientras que las manifestaciones renales no infecciosas son la nefropatía diabética expresada en forma de síndrome nefrótico o de insuficiencia renal crónica. También son frecuentes las manifestaciones vasculares periféricas como la micro y la macroangiopatía diabética, que constituye una causa importante de amputación de miembros. Por último, las manifestaciones neurológicas, cuyo principal exponente es la neuropatía diabética, que clínicamente se expresa en un florido cuadro de manifestaciones, entre las que se encuentran la pupila de Argyll-Robertson, la atonía y dilatación gástrica, la enteropatía diabética con mala absorción intestinal, la vejiga neurogénica, la disfunción eréctil, el pie neurodiabético y la artropatía de Charcot. El médico integral comunitario debe conocer que para realizar el diagnóstico de la diabetes mellitus debe cumplirse uno de los siguientes criterios. En pacientes con síntomas de la enfermedad, basta con una glicemia plasmática al azar igual o mayor de 11,1 milimol por litro, es decir, 200 miligramos por decilitro. En pacientes asintomáticos, el diagnóstico se confirma con dos glicemias en ayuna igual o mayor a 7 milimol por litro, que es lo mismo que 126 miligramos por decilitro.
o con una PTG oral cuya glicemia plasmática a las 2 horas sea igual o superior de 11,1 milimol por litro. Cuando reciba un paciente con el cuadro clínico florido, como el mencionado anteriormente, el diagnóstico es relativamente fácil, pero el médico debe tener presente que la mayoría de los enfermos debutan y acuden con síntomas de repercusión a cualquier sistema, como el renal u otro cuadro clínico, expresión de una complicación metabólica aguda y grave, como son la cetoacidosis, el coma hiperosmolar y la hipoglicemia. Observa el cuadro que te mostramos en la pantalla, donde están resumidos los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus y otras categorías de hiperglicemia según la glucosa plasmática. Como ya se dijo anteriormente, la diabetes mellitus es una enfermedad con daño multisistémico. Las manifestaciones clínicas por afectación de cada órgano o sistema que se mencionaron con anterioridad constituyen por sí complicaciones de la enfermedad, a las que se añaden las complicaciones agudas, que son la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar no cetósico, la acidosis láctica y la temida hipoglicemia. Durante la semana podrás profundizar en estos y otros aspectos de la enfermedad en el seminario integrador y la discusión clínica integrada. La importancia del papel del médico general en la prevención de la aparición de la diabetes mellitus en personas con riesgo incrementado para padecer la enfermedad es indiscutible. Entre los factores de riesgo sobre los que el médico pueda actuar están el sobrepeso corporal, la hipoactividad física, las dietas hipercalóricas y el hábito de fumar. Debe ser del conocimiento del médico que estos factores incrementan el riesgo en personas con antecedentes familiares de diabetes mellitus. Para actuar sobre estos factores, cuenta con la mejor arma, la educación a la comunidad. Ante un paciente diagnosticado como diabético, el médico general debe tener en cuenta los siguientes pilares o bases para su conducta terapéutica: la educación diabetológica, las indicaciones sobre la dieta a seguir, la realización de ejercicios, las indicaciones para el autocontrol, las orientaciones sobre el uso adecuado de medicamentos, ya sean hipoglicemiantes orales, insulina o combinación de ambos, y el tratamiento de otras condiciones asociadas como la hipertensión arterial, la hiperlipoproteinemia, las infecciones, entre otras. El tratamiento adquiere matices específicos en casos especiales, como el paciente anciano, el paciente sometido a cirugías y la embarazada diabética. Aspectos en los que profundizarás en estudios posteriores y colaborarás con médicos especialistas en el tratamiento de estos casos. La educación diabetológica es importante porque muy pocas afecciones exigen un conocimiento tan cabal de ella por parte del enfermo y sus familiares como la diabetes mellitus. Esta persigue el objetivo de lograr en el enfermo cambios en su estilo de vida, transmitir conocimientos para el autocontrol de la glucosa en sangre y orina, sobre la administración de los medicamentos, y también debe indicarse al paciente la importancia del cuidado de los pies y las uñas, evitar el uso de calzado y medias ajustadas, y la consulta sistemática al oftalmólogo y al estomatólogo. El tratamiento dietético es uno de los pilares fundamentales,
debe ser individualizado y persigue como objetivos mantener el peso corporal lo más próximo al ideal y alcanzar valores de glicemia, hemoglobina glicosilada y lípidos sanguíneos dentro de valores normales. Para conocer sobre el cálculo de las calorías de la dieta, de su composición y distribución de acuerdo al peso corporal del paciente y al tipo de actividad que realiza, revisarás tu libro de texto y profundizarás en el seminario de la semana. El médico integral comunitario debe orientar y controlar la actividad física del paciente e indicará ejercicios en dependencia de la edad, la preparación física y la labor que realiza. Se prefieren ejercicios aeróbicos y de intensidad moderada porque potencian la acción de la insulina. El autocontrol que el médico integral comunitario indicará a su paciente consiste en la realización, en el propio domicilio, de una serie de análisis sencillos que le permitirán monitorear su propio tratamiento. Estos son la glucosuria y la cetonuria a través de cintas reactivas, glicemia capilar en ayunas y 2 horas después de las comidas, 2 veces por semana al inicio del tratamiento y posteriormente 1 vez al mes, y la hemoglobina glicosilada cada 3 meses, que es considerada actualmente la variable más importante para definir el grado de control. Los medicamentos antidiabéticos que se emplean son los hipoglicemiantes orales y la insulina. Los hipoglicemiantes orales más usados son las sulfonilureas de primera generación como la tolbutamida, la clorpropamida y la tolazamida. Las sulfonilureas de segunda generación como la glibenclamida, la glipizida y la glicasida. Y por último, las sulfonilureas de tercera generación como la glimepirida. Otros medicamentos e hipoglicemiantes orales son las biguanidas como el metformin, los inhibidores de la alfa-glicosidasa como la carbosa, las tiazolidinediones como el troglitazone y el rosiglitazone, y los derivados del ácido benzoico como el repaglinide. Para profundizar en tus conocimientos sobre las indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas y dosis diarias de estos, debes revisar el libro de texto y observar atentamente el cuadro que aparece en pantalla. Los parámetros utilizados para medir el grado de control de un paciente diabético tipo 2 son la glicemia en ayunas y postprandial de 2 horas, la hemoglobina glicosilada, la glucosuria, la cetonuria, el colesterol total, el HDL colesterol, los triglicéridos y el índice de masa corporal. Para conocer cómo deben comportarse los valores de estos parámetros y definir si el control es bueno, aceptable o malo, debes revisar el cuadro que aparece en tu libro básico. Un cambio importante, tal vez el más importante en el pronóstico de los pacientes diabéticos, ocurrió a raíz de la introducción de la insulinoterapia. Los tipos y las características de las insulinas disponibles están dadas por su biodisponibilidad, origen, grado de pureza, concentración y solubilidad, aspectos sobre los que debes profundizar en tu libro de texto. Para decidir el empleo de insulina en el tratamiento de un paciente diabético, el médico integral comunitario debe tener en cuenta las siguientes indicaciones absolutas. Diabéticos tipo 1. Situaciones de urgencia como la cetoacidosis y el coma hiperosmolar. Diabéticos tipo 2,
que no obtienen buen control con la dieta e hipoglucemiantes orales, diabéticos complicados con infecciones o traumatismos, diabéticos con pérdida excesiva de peso, diabéticos sometidos a cirugía y la embarazada diabética. En todas estas situaciones, tu actuación será coordinada con el especialista. Los parámetros empleados para medir el grado de control de un paciente diabético tipo 1 o de cualquier paciente diabético tratado con insulina son los mismos que se utilizan para evaluar a los pacientes que emplean hipoglucemiantes orales y que ya fueron mencionados anteriormente. A continuación, pasaremos al estudio de la hipoglucemia, que como se dijo anteriormente, constituye una complicación dramática de la diabetes mellitus y debe ser del conocimiento del médico de la comunidad, ya que al consultorio o al cuerpo de guardia pueden arribar pacientes con este estado. La hipoglucemia no es una enfermedad, sino una manifestación de un trastorno de la homeostasis de la glucosa por causa diversa, entre las cuales está la diabetes mellitus y los medicamentos antidiabéticos. Para el diagnóstico de la hipoglucemia, se debe cumplir la siguiente triada, ya estudiada en la asignatura clínica 2. La presencia de síntomas y signos compatibles con este diagnóstico. La disminución en sangre de la glucosa verdadera por debajo de 2,2 milimol por litro, es decir, 40 miligramos por decilitro en menores de 60 años, y de 2,8 milimol por litro, o sea, 50 miligramos por decilitro en mayores de esa edad, y el alivio de estos síntomas con la normalización del nivel de la glucosa en sangre. El médico debe sospechar la crisis de hipoglucemia ante un paciente con las siguientes manifestaciones clínicas: palpitaciones, cefalea, ansiedad, incapacidad para concentrarse, sudoración fría y pegajosa, fatiga, temblor, confusión, hambre, visión borrosa, irritabilidad, incoordinación, náuseas, comportamiento anormal, palidez o flushing, parestesias, hemiplejia, afonía, dificultad en despertar, convulsiones y coma. Ante alguna de las manifestaciones antes mencionadas, no dudes en la administración de glucosa, pues este tratamiento no pondrá en peligro al paciente como sí lo hace la hipoglucemia. El tratamiento de urgencia que debe instaurar el médico de la comunidad ante un paciente diagnosticado de hipoglucemia consiste en: si el paciente se encuentra consciente y la crisis es ligera, basta con la ingestión de 100 mililitros de jugos azucarados o de caramelos. Si el enfermo no coopera, se debe inyectar dextrosa hipertónica por vía endovenosa en cantidad suficiente para lograr la recuperación. En pacientes en los que la canalización venosa no sea practicable, se utilizan de 1 a 2 miligramos de glucagón por vía subcutánea o 0,5 mililitros de epinefrina en solución al 1 por mil. En tus guardias médicas podrás observar esta conducta con frecuencia. A lo largo de la historia, varias personalidades célebres han padecido de diabetes mellitus, como fueron los artistas Elvis Presley y Elizabeth Taylor, deportistas como el jugador de la NBA Adam Morrison y personalidades religiosas como Juan Pablo II. En muchas obras encontrarás referencias a esta enfermedad, como es el caso del siguiente poema: la dulzura de tu cuerpo te desploma, y al sentir el sabor de tu alma, solo me sale decir que es una miel deliciosa. Me pregunté más de una vez, entonces, el porqué de esa tortura. Con tu voz pausada, como la más tierna melodía, me lo has explicado. He comprendido, entonces, que tu dolor no es más que tu cura.
Al finalizar esta actividad, llegamos a las siguientes conclusiones. La diabetes mellitus, a pesar de ser una enfermedad conocida desde la antigüedad, continúa comportándose como una epidemia de alcance mundial, con elevadas tasas de prevalencia y mortalidad. El descubrimiento y utilización de la insulina y los hipoglucemiantes orales constituyeron importantes momentos que cambiaron para siempre el pronóstico de los pacientes diabéticos. El médico integral comunitario juega un papel protagónico en la prevención de la enfermedad, promoviendo estilos de vida saludables y actuando sobre los factores de riesgo en las personas vulnerables y sobre toda la comunidad. La diabetes mellitus mal controlada se convierte en un factor de riesgo que favorece la aparición de enfermedades cerebrovasculares, infarto agudo del miocardio, insuficiencia renal crónica, ceguera por retinopatía e insuficiencia arterial de los miembros. En la actualidad, nuevos tipos de insulina y de hipoglucemiantes orales se erigen como un importante arsenal terapéutico para el control de la enfermedad. El médico integral comunitario, mediante el seguimiento sistemático, las orientaciones higiénico-sanitarias y el control estricto de la enfermedad, puede evitar que el paciente diabético evolucione hacia las complicaciones crónicas y letales. En la siguiente actividad orientadora, continuaremos el estudio de las enfermedades del sistema endocrino metabólico. Tal es el caso de las enfermedades por hiper o hipofunción de la glándula tiroidea, que constituirá el motivo de nuestro próximo encuentro.